Para la preparación, lo primero que vamos a hacer es crear la ciudad de Messina. Está formado por losetas hexagonales y las hay de tres tipos, de tipo A, de tipo B y de tipo C. Y estas vienen ordenadas según el número de jugadores. Estas serían para 2, 3, 4 jugadores, estas solo para 3, 4 jugadores, estas para 2 y estas para 4 jugadores. Las de tipo B y tipo C son para 2, 3, 4 jugadores. Pues simplemente tenemos que cogerlas según el número de jugadores. Imaginemos que es una partida a 3 jugadores, vamos a coger las losetas de tipo A para 3 jugadores. Las que no son para 3 jugadores van directamente a la caja. Una vez hecho eso, barajaríamos y cogeríamos las de tipo B. Estas las barajamos y colocamos junto a las de tipo A. Las barajamos y con esto vamos a crear la ciudad de Messina. Y ahora nos remitimos al manual para ver cómo sería la configuración de la ciudad de Messina con las losetas hexagonales para 1 o 2 jugadores, para 3 jugadores y para 4 jugadores. Lo que vamos a hacer es para 3 jugadores. Y así quedaría compuesta la ciudad de Messina para 3 jugadores, teniendo en cuenta que va todo en el centro, en esta disposición para 3 jugadores, por supuesto se da la vuelta a las losetas, y en las esquinas tenemos colocados los 4 puertos como viene en la configuración de las reglas. Al lado de Messina vamos a colocar las losetas o la pila de losetas de vecindario. Son losetas que después añadiremos a lo que sería el mapa de Messina. Barajamos las losetas C de forma concienciada, colocamos cara abajo y encima vamos a colocarle también cara abajo lo que sería la loseta restante de tipo B. Y con esto ya tenemos la pila de vecindario. Al lado del tablero creamos una reserva de cubos de plaga y esa cantidad de cubos depende del número de jugadores. Si es una partida de 2 jugadores vamos a utilizar 16 cubos de plaga, si es una partida a 3 jugadores añadiremos 2, serían 18, y si es una partida a 4 jugadores pondremos todos los cubitos, serán 24 cubos de plaga. Y crearemos al lado del tablero una reserva formada por fichas de madera, fichas de rata, fichas de ciudadano, que hay de tres tipos, tendremos fichas de monja de color negro, fichas de aristócrata de color verde y fichas de artesano de color marrón. Y estas fichas tienen dos lados, un lado normal y un lado mejorado por la zona amarilla. Y también creemos una reserva formada por fichas de incendio, incendios mayores y monedas, que habrá de valores de 1, de 3 y de 5. También al lado del tablero vamos a colocar las losetas de puerto carabajo y ordenamos las losetas de bote por números, las de 1, 2 y 3. Pues colocamos, después de barajar cada pila de forma independiente, las de 2 encima de las de 3 y las de 1 encima de las de 2. Y así tenemos formada la pila de botes. Teniendo en cuenta que partidas de 2 jugadores, aquellas que estén mostrando piedras preciosas se retirarían de juego. Buscamos las losetas de mejora de cabina de cuarentena y las dividimos en 3 pilas de igual tamaño. Son 15, así que toca 5 cada pila. Y las colocamos en lugares correspondientes del tablero de puntuación. Una vez hecho eso, se le da la vuelta a la loseta superior de cada una de estas pilas. Buscamos las losetas de vagón que están numeradas del 1 al 5. Hay una pareja para cada número y lo que tenemos que hacer es apilarla de tal forma que el número 1 quede en la parte superior y van de forma consecutiva. Y una vez apiladas, las colocamos en lugares correspondientes del tablero, dándole la vuelta a la loseta superior de cada una de estas pilas. Y teniendo en cuenta que en partidas de 2 jugadores solo utilizaremos una de las 2 pilas, la otra va directamente a la caja. Ordenamos las losetas de taller por tipos, tenemos de tipo 1 y tipo 2, la de tipo 1 van a entrar antes en el juego, la de tipo 2 entrarán posterior en el juego. Y cada una de estas losetas las vamos a ordenar por tipo de ciudadanos, tenemos los aristócratas, los artesanos y las monjas. Eso pasa tanto en las de tipo 1 como en las de tipo 2. Pues la de tipo 2 la vamos a dejar por un momento al lado del tablero y la de tipo 1 la vamos a colocar en lugares correspondientes del tablero. Y en el tablero de puntuación colocaremos las losetas de taller de tipo 1 según los ciudadanos. Aquí irán los artesanos, en los que le damos la vuelta a la loseta superior. Lo mismo haremos con los aristócratas, que le damos la vuelta a la loseta superior. Y lo mismo haremos con el taller de las monjas, que le damos la vuelta a la loseta superior. El tablero de puntuación tiene dos lados. Uno está pensado para 3-4 jugadores y el otro lado está para 1-2 jugadores. Este que estamos utilizando es para 3-4 jugadores. Para las primeras partidas se aconseja dejar el tablero como está, después si ya dominamos el juego podemos colocar la loseta de prioridad en el lugar correspondiente para dar variedad al juego. Y pues esta loseta de prioridad tiene dos lados, podemos coger el lado que queramos. Sea como sea, decidamos colocar o no la loseta de prioridad, vamos a colocar el marcador de ronda 1 en la ronda 1. También, al alcance de los jugadores, pondremos la rueda de la población. Esta tiene que marcar de forma aleatoria una rata y 3 colores. Cada jugador va a escoger un color, va a recibir lo que sería un tablero de ese color, que esto representa el estado, y vamos a colocarlo por el lado A. Estas son las zonas de casas o cabinas en cuarentena, y tendremos que recibir también una loseta de pergamino también por el lado A. Lo lado B, de lo que sería el tablero general y el pergamino, sería para el modo avanzado.
pues el pergamino lo colocamos en el lugar correspondiente y los tres cubitos que tenemos en juego lo colocaremos en la parte inferior del pergamino. Recibiremos 5 fichas de disco y tendremos 5 trabajadores, de los cuales 3 lo vamos a tener al principio de la partida para jugar con ellos y 2 van a una reserva común con el resto de suplentes de los otros jugadores que a lo largo de la partida podemos ir consiguiendo para ir mejorando la cantidad de acciones que podemos realizar en nuestro turno. Establecemos el orden de turno de forma aleatoria y teniendo en cuenta este orden de turno vamos a colocar las fichas en los 3 registros del tablero de puntuación. El primer registro inferior es el tablero o registro de la iglesia, el de la ciudad, el del medio y el de arriba, el de los incendios. Y estas fichas se van a colocar teniendo en cuenta que el que esté en la última posición se va a colocar en la parte superior. Después en el siguiente por orden inverso y siempre abajo va a estar el jugador en la primera posición. En este caso el orden de turno es el violeta, amarillo, rojo, pues en cada fila de estos registros va a colocarse primero el rojo, después el amarillo, después el violeta. El primer y tercer jugador se va a colocar en la posición 0 de puntos de victoria, teniendo en cuenta que está en la tercera posición se va a colocar encima del que está en la primera posición y el que está en la segunda y cuarta posición se va a colocar en el 1 de puntos de victoria. Si hubiera un cuarto jugador, pues se colocaría encima del de segunda posición. Y ya por último, al tercer y cuarto jugador, si lo hubiera, le damos una monedita. Y antes de empezar a hablar de cómo funciona el juego, vamos a hacer la preparación para la ronda 1. Vemos este icono que está aquí, eso quiere decir que van a aparecer botes en un puerto. Después colocaremos cubos de plaga y colocaremos a nuestros ciudadanos. Y esto es un recordatorio que los cubos de plaga se eliminan con los incendios. Para esa preparación de la primera ronda, cogemos la loseta superior de la pila de puertos. Miramos el barco, buscamos en Mesina aquel puerto cuya figura corresponde con la figura de la loseta de puerto. Una vez identificada, cogemos la primera loseta del mazo de botes y colocamos en cualquiera de los 3 espacios que tengamos en ese puerto y le colocamos un cubo de plaga. Iremos a la rueda de población y giramos un espacio en el sentido de la aguja reloj. Ahí voy a mostrar la figura de un ratón que puede mirar hacia la izquierda, a la derecha o estar de pie y vamos a asociar a unos colores a cada uno de estos ciudadanos. En este caso las monjas van de blanco, los artesanos de naranja y los aristócratas en azul. Pues con ello colocaremos un cubito de plaga en aquellos hexágonos que tenga el ratón mirando hacia la izquierda, que son este, este y este, y habrá que colocar a los ciudadanos según el color. En los setas de color blanco vamos a colocar a las monjas. En la loseta de color naranja vamos a colocar a los artesanos y en la loseta de color azul vamos a colocar a los aristócratas. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Mesina 1347. Mesina 1347 se juega un total de 6 rondas. Al principio de la partida cada jugador va a tener 3 trabajadores y tiene 3 opciones ahora de utilizar esos trabajadores. Para utilizar esos trabajadores se va a hacer por orden de turno y en turnos alternativos. En este caso, el primero jugador violeta pues utilizará uno de sus trabajadores, después el jugador amarillo utilizará uno de sus trabajadores, después le tocará al jugador rojo utilizar sus trabajadores. Volverá a tocar al jugador violeta, trabajador, y así sucesivamente hasta que todos los jugadores agoten sus trabajadores. Con ello concluiríamos la ronda previo paso por una fase administrativa. Después, a lo largo del juego, iremos ganando más trabajadores. Puede darse el caso que algunos jugadores tengan más trabajadores que otros. Pues esos jugadores que tienen menos tendrán que esperar que los otros jugadores acaben de utilizar sus trabajadores para pasar a la fase administrativa y después a la finalización de ronda. Como dijimos, estos trabajadores se pueden utilizar de 3 maneras. Una de las opciones con nuestro trabajador es seleccionar un hexágono. En él tendremos la posibilidad de rescatar ciudadanos. Podemos combatir la plaga y pues tendremos 2 opciones, o bien realizar la acción del hexágono o bien repoblar el vecindario. Otra de las opciones es enviar nuestro trabajador al puerto. Y la tercera opción es reclamar nuestro trabajador, escogerlo de cualquier zona del tablero y llevarlo a nuestro estado. Y con ello ganaremos una moneda. Una vez que todos los jugadores hayan colocado sus trabajadores, haríamos una fase administrativa y una vez acabada esa fase administrativa, llegaríamos o pasaríamos a la siguiente ronda ejecutando el mismo proceso. Así, durante 6 rondas y a la finalización de la 6ta ronda habrá una puntuación final determinando el ganador. En la primera ronda, a la de escoger nuestro hexágono, los jugadores no tienen colocado ningún trabajador, pues por orden de turno irán colocando sus trabajadores en un hexágono que estuviera vacío. Una vez seleccionado ese hexágono, dejamos al trabajador de pie, indicando que ya está bloqueado ese hexágono, entonces podemos rescatar al ciudadano, podemos combatir contra lo que sería la plaga, podemos realizar la acción o aumentar o repoblar nuestro barrio. Después, en la fase administrativa de esa misma ronda, tumbaremos a los trabajadores.
Y desde la ronda 2 hasta la ronda 6 ya tendremos nuestros trabajadores al principio de esa ronda tumbados y por orden de turno tendremos que cada jugador, cuando le corresponda, coger un trabajador y puede realizar o decidir quedarse en esa loseta. Entonces lo pondría de pie o puede moverse y seleccionar otra loseta, teniendo en cuenta que el movimiento va a costar una serie de monedas. Si se queda o se mueve a un radio de un solo hexágono, no pagaría nada y a partir del primer hexágono pagaría una moneda. Imaginemos que le toca al jugador amarillo y decide ir hasta este hexágono. Pues este sería gratis, pero aquí ya tendría que pagar una moneda. Y el trabajador se deja de pie, indicando que esa acción solo va a hacer en ese hexágono el trabajador del jugador amarillo. Una vez hecho eso, puede rescatar al ciudadano, puede combatir contra la plaga, después puede hacer la acción o repoblar. Si os fijáis, podemos pasar por donde esté otro ciudadano o otro trabajador de otro jugador, el mismo jugador de pie, siempre que no quedemos en el mismo espacio. Y cuando le toque el jugador rojo, como ya está ocupado por ese jugador amarillo, no puede seleccionar esta acción, obligatoriamente tendrá que moverse y seleccionar otro hexágono para poder realizar la acción. A lo largo de la partida tendremos la posibilidad de ir ganando más trabajadores, pues esos trabajadores van directamente a nuestra zona de estado y solo lo podemos colocar cuando todos los trabajadores de ese jugador que estén en Mesina ya estén utilizados. Entonces cogeríamos el de la reserva y lo colocaríamos en cualquiera de las losetas que esté libre, de pie, como si fuera la ronda 1. Y ahí realizaría sus acciones. Ahora de seleccionar un hexágono donde haya un ciudadano, podemos rescatarlo. Imaginemos que le toca al jugador amarillo, decide ir hasta ese hexágono. Pues para moverse aquí sería gratis, aquí pagaría una moneda y aquí pagaría la segunda moneda. Y entonces, lo primero que tiene que hacer es si quiere rescatar a ese ciudadano. Y tiene dos opciones, que ese ciudadano esté sin plagas o que esté con plagas. Entonces, en el caso de que estuviera sin plagas, cogemos el ciudadano y lo colocaríamos en el espacio indicado de nuestro estado. Tenemos tres espacios, uno verde a la izquierda para los aristócratas, uno superior marrón para los artesanos y uno a la derecha negro para las monjas. Pues simplemente escogemos un espacio vacío para colocar, en este caso, nuestro aristócrata. Si estuvieran todos los espacios ocupados por aristócratas, si queremos colocar otro aristócrata, no, si no hay espacio, simplemente lo descartaríamos. Y si el ciudadano que queremos rescatar está con plaga, simplemente lo cogemos, se considera que ese ciudadano está infectado y tenemos que ponerlo en cuarentena. Y la cuarentena es una de estas barracas y tenemos que colocarlo en un espacio 1 que esté vacío. Por ejemplo, aquí tengo 4 barracas de cuarentena y están ocupadas 3. Aunque esté en el segundo espacio, no se puede colocar. Siempre se considera que cada barraca solo puede tener uno de estos ciudadanos. El único espacio donde puedo colocar mi aristócrata, que está infectado, es en la primera barraca. Y siempre se colocan, una vez que se cojan de los hexágonos y vienen infectados, en el espacio número 1. Después, en la fase de producción, irán, sanándose y van a colocarse en el espacio número 2. Si ahora de coger ese aristócrata estuviera en todos los espacios ocupados, sea en el espacio 1 o el espacio 2, tendríamos que rescatar ese ciudadano. Una vez rescatados nuestros ciudadanos, miraremos si en ese hexágono hay cubo o cubos de plaga. Para poder combatirlos tenemos que entregar por cada cubo de plaga una ficha de fuego, una ficha de incendio. Con eso consumimos la plaga. Sacaríamos los cubitos de plaga, los mandaríamos a la reserva y estas fichas de incendio que no teníamos, que hemos entregado, van directamente también a la reserva. Tened en cuenta que a partir de la ronda 5 y ronda 6, veis que viene con 2 fuegos con cada cubito. Eso implica que cada cubo que queramos eliminar en ese hexágono tendremos que pagar 2 fichas de incendio. Si pagamos esas 2 fichas, retiraremos el cubito y aparte ganaríamos 2 puntos de victoria. Si el resultado de la ejecución de ese intento de eliminar cubos de plaga queda algún cubo o cubos de plaga en ese hexágono, pues por cada cubo que quede ganaremos una ficha de rata. Y esa ficha de rata va a nuestra reserva personal y tendrá implicaciones negativas en la puntuación final de la partida. Y una vez eliminado cubos de plaga, por cada cubo de plaga que eliminemos avanzaremos uno en el registro de incendio. Veis que algunos cuadritos tienen acciones encima indicadas. Pues esas acciones se pueden hacer antes, durante o después de la selección del hexágono. Después, en posterior el vídeo, explicaremos cómo funciona cada registro que tenemos en el tablero de puntuación. Al principio de la partida no tenemos fichas de incendio, tendremos que conseguirlas a través de las acciones o a través de nuestros trabajadores que se coloquen en los estados. Tenemos fichas de un incendio y fichas de gran incendio, que son fichas especiales.
Cuando utilicemos una ficha de gran incendio para eliminar un cubito, lo que vamos a permitir es eliminar el cubito y un cubito de un hexágono adyacente. Y hay unos casos especiales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar la eliminación de cubitos. Primero, podemos utilizar la ficha de gran incendio como una ficha de incendio normal, con lo cual no tenemos la posibilidad de eliminar un cubito de plaga adyacente. Segundo, si utilizamos un cubito de gran incendio para eliminar un cubito que estuviera adyacente al puerto, se eliminaría este, pero no eliminaríamos esto porque el bote que está en el puerto no considera adyacente al hexágono. Y tercero, si queremos eliminar un cubito que estuviera en un hexágono adyacente y tenemos que gastar dos fichas de fuego para eliminar solo un cubito, que sería la ronda 5 y 6, tendremos que gastar dos fichas de grandes incendios, es decir, de 2 y 2, para poder eliminar tanto donde estás como uno de los adyacentes. Y una vez evacuados los ciudadanos, intentar acabar con las plagas, tenemos la última parte, que es o bien ejecutar la acción de la loseta de hexágono, que sería esto que viene aquí, o bien intentar repoblar el vecindario, o una u otra. Y último recordatorio, el trabajador que utilizamos se deja de pie y cada trabajador solo vamos a utilizar una vez por ronda. Otra de las opciones que tenemos en el juego, en vez de seleccionar un hexágono, es irnos hasta el puerto. Tened en cuenta que el muelle está separado del puerto. Para ello, si yo quiero moverme hasta aquí, tendría que moverme aquí, que sería gratis, este sería una moneda y aquí sería otra moneda. Tendría que gastar, en este caso, dos monedas. Como ves aquí una figura de infinito, eso quiere decir que puede haber cualquier cantidad de jugadores. Una vez hecho eso, seleccionamos un bote de los botes que haya y podemos luchar, si queremos, contra la plaga, siguiendo las reglas generales. Si luchamos y ganamos, pues sacaremos el cubito. Si decidimos no luchar, pues simplemente ganaremos una rata. Y una vez hecho eso, cualquiera de las dos situaciones, cogeríamos la loseta de barco. Esa loseta de barco la colocamos al lado de nuestro tablero y ganaremos o bien monedas o puntos de victoria. Aquí, como podéis observar, hay un recordatorio que si es la loseta de barco es par, es decir, si es la segunda, cuarta o sexta, tendrá implicaciones en el movimiento del supervisor que ya veremos más adelante. Y hay tres tipos de losetas de bote. Hay de piezas preciosas, de seda y de especias. Tened en cuenta que para la partida normal no hay diferenciación para la puntuación final, pero en la variante sí que tiene importancia la diferenciación de tipo de bote. Y existe una tercera opción en la que ya no queremos seleccionar una loseta o ya no queremos ir al puerto, pues simplemente el trabajador es reclamado. Eso suele pasar cuando estamos bloqueados o no tengamos dinero para poder movernos. En ese caso, al reclamar el trabajador, lo cogemos el que correspondería y lo llevaríamos a nuestro estado. Y por hacer eso, vamos a ganar una moneda. Y la última parte es ejecutar la acción o aumentar el vecindario. Vamos a centrar en las acciones, simplemente ejecutar lo que viene en el recuadrito. Algunas son sencillas, por ejemplo esta nos da dos de fuego, o esta una moneda y uno de fuego, y a veces vienen separadas con una barrita, es decir, o haces una o haces otra. Como por ejemplo, en este muelle, bien, hacemos la acción de construcción o cogemos una ficha de doble incendio. También alguna nos va a permitir subirnos o aumentar en el registro, ya sea el registro de ciudad o el registro de la iglesia, de forma gratuita. Cuando seleccionemos esa acción, simplemente moveríamos un paso del track correspondiente. Y dijimos de forma gratuita, porque ya veremos a lo largo del vídeo que hay una forma, pagando, de subir en el track, que está asociado a esta figura. Otra de las acciones también destacables es la acción de pergamino, que también la explicaremos a lo largo del vídeo, en la que subiremos uno de los cubitos en una de las tres columnas a nuestra elección, y que tendrá sus consecuencias. Iremos explicando las acciones más importantes, pero vamos a empezar con la primera, que es la del movimiento de los supervisores o capataces. Este sería el movimiento para el aristócrata, el supervisor aristócrata, este para el supervisor de las monjas y este para el supervisor de los artesanos. Entonces, cuando activemos uno de estos ciudadanos, tendremos que moverlo un espacio. Cada ciudadano va a moverse hasta un máximo de 6 espacios. Imaginemos que activamos la monja, pues el primer espacio sería aquí. Como ves, tiene dos flechitas. Eso quiere decir que si tenemos algún personaje en uno de esos dos espacios, podemos activarlo. Y solo podemos activar uno de los. Por ejemplo, si estuviera hasta aquí, podríamos activar esta monja y nos daría la acción de construcción. Si tenemos los dos, pues tendría que escoger uno de los. O bien, coger la ficha de incendio o hacer la acción de construcción.
El siguiente avance que tengamos para personajes, es decir, el segundo movimiento, tenemos que escoger, hay una bifurcación, tenemos que escoger o ir por la izquierda o ir por la derecha. Sea cual sea, nos va a dar una flechita y esto nos va a permitir activar un personaje, un ciudadano que tengamos en esa región, cada región está determinada por un ciudadano, pues cada región tiene dos partes. Si estuviéramos aquí, imaginemos esta situación, pues podría activar o bien este o este. Lo mismo pasaría en el siguiente movimiento, con la flechita te va a permitir activar uno de los tres que tengamos en esa parte de la región, y llegamos aquí. En esa parte nos va a permitir activar uno de cada una de estas partes de la región, ya sea en este caso sería de la parte del artesano como de la parte de las monjas. En este caso podría activar este y este, e incluso puede coincidir el mismo espacio con el marcador de artesano de esa región. Lo mismo pasaría aquí, que nos va a permitir activar uno de cada, si los tenemos en los lugares correspondientes, y cuando lleguemos aquí nos va a permitir activar tres de cualquiera de los estados. Puede ser de la misma región, incluso de la misma parte de la región, o uno de cada uno de ellos, como nosotros queramos. Y una vez acabado el sexto movimiento, colocamos nuestro supervisor en el centro y ya no se va a mover más. En el registro de la iglesia vamos a tener unos iconos que hay que tener en cuenta. Uno es este, y este que tiene un 2, en los que nos va a permitir mejorar nuestro supervisor. Ahí veremos las consecuencias. Y este que tenemos aquí es común para todos, nos va a permitir avanzar en cualquiera de los ciudadanos a nuestra elección, o bien el artesano, o bien el aristócrata, o bien la monja. Vamos a ver qué pasa si mejoramos un ciudadano. Y cuando tengamos ese beneficio, cogeremos uno de nuestros supervisores y le daríamos la vuelta y lo colocamos por el lado mejorado. Así que cuando avancemos por nuestro camino del estado, vamos a recibir doble beneficio. Es decir, si llegamos a este paso, en vez de recibir solo uno de ellos, pues si están activados los dos, pues vamos a recibir los dos beneficios, siempre que haya una figura de ciudadano ahí. Al llegar aquí, en vez de recibir solo uno, vamos a recibir dos si tenemos un ciudadano en cada uno de ellos. Lo mismo que aquí, y aquí, en esta parte, vamos a recibir dos de cada uno de ellos, tanto de la zona del sector del marrón como del sector del negro. Lo mismo pasará aquí, y aquí en cambio es igual que en el modo normal, solo vamos a recibir 3 en total. Y por último, recordad que hay una loseta de hexágono que tiene una acción especial asociada a los supervisores que nos va a permitir avanzar uno sin quedarnos, que avanzaríamos al siguiente y ahí realizar el beneficio del supervisor. La siguiente acción que vamos a ver es la acción de mejorar un ciudadano. Esto nos va a permitir mejorar cualquier ciudadano, ya sea incluso en la cabina de cuarentena, o bien en cualquiera de los tres sectores, o incluso en un taller. Simplemente le damos la vuelta y lo convertiríamos al lado, en vez del lado normal, al lado mejorado. Tened en cuenta que si hacemos una producción, a la hora de producir, si tenemos el lado mejorado, vamos a ganar un punto de victoria. Si os fijáis, hay algunos talleres que ya te piden el lado mejorado, por ejemplo, esta que te pide una monja mejorada para poder producir. Y de la misma manera que habrá losetas para poder repoblar tu vecindario que te pidan algún tipo de ciudadano mejorado, por ejemplo esta que también te pide una monja mejorada. La siguiente acción que vamos a ver es la acción de construcción. Con esa acción de construcción nos va a permitir o bien construir un vagón, o bien una mejora de una barraca en cuarentena, o bien construir un taller. Pero antes de decidir hacer eso, si queremos podemos reciclar una de esas pilas. Para ello tenemos que pagar o bien un punto de victoria o un recurso de cualquier tipo. Y con ello cogemos la pila superior, la ficha que está en la pila superior, la damos la vuelta, la colocamos abajo y sacaremos una nueva loseta cara arriba. Vamos a ver cómo se hace una mejora de una barraca en cuarentena. Pues simplemente escogemos una, por ejemplo esta, y la colocamos en un espacio disponible que no tengamos ninguna mejora de barraca en cuarentena. Para ello tenemos que pagar el coste viene en la parte izquierda, en este caso sería una madera y dos moneditas, y con eso ya tenemos hecho esa construcción. Si no tenemos para pagar, o escogemos otra o no podemos realizar esta acción. Y la colocaríamos ahí. Con eso ya tenemos la mejora de la barraca, y si tuviera algún tipo de ciudadano en esa barraca que está en cuarentena, a partir de esa ronda ya podría producir. Si no está mejorada, no puede producir. Y la producción viene aquí en la parte derecha. Si decidimos construir un taller, simplemente pagamos el coste del que tengamos disponible en la pila, que esté cara arriba, en este caso serían dos maderitas, y lo colocamos en uno de los seis espacios. El hecho de que haya seis espacios en el tablero nos indica que solo podemos construir seis talleres. Podemos construir más, simplemente se van poniendo al lado. Y estos talleres, si ponemos el ciudadano indicado, que en este caso tendría que ser una monja
avanzada nos va a dar una producción, o digamos unos recursos en la fase final de cada ronda, que es la fase de producción. Esta monja solo puede venir de los sectores y tiene que estar mejorada. Hay otras, como por ejemplo aquí, que puede ser mejorada o normal. No podemos cogerla de cualquier otra zona del taller, es decir, no se pueden cambiar de taller, y tampoco podemos cogerla de la zona de cuarentena, solo pueden venir de la zona de nuestros sectores, de nuestro estado, y puede venir en cualquier momento durante el juego. Puedes hacerlo de forma inmediata o cuando sea la fase de producción, pero una vez colocado ya no se puede mover. Y hay dos tipos de losetas de taller. Unas que son con este símbolo de infinito, quiere decir que a la finalización de cada ronda hay una producción la que vamos a poder producir si tenemos el personaje o el ciudadano indicado. Y después, a partir de la ronda 5 y 6, tendremos unos talleres con un símbolo de rayo, que es el efecto inmediato. Por ejemplo, si aquí, una vez pagado el coste de dos maderas, coloco una monja mejorada, voy a ganar dos fichas de incendio y 4 puntos de victoria. Y acordaros que si tenemos un personaje mejorado, ahora hacer la producción, vamos también a ganar un punto de victoria. Y la última opción, si queremos comprar un vagón, simplemente pagamos el coste y ganaremos los puntos de victoria indicados. Y una vez hecho eso, lo dejamos al lado de nuestro tablero, que lo vamos a necesitar si queremos repoblar un barrio. Y acordaros que tenemos la posibilidad de, en vez de realizar la acción, repoblar nuestro vecindario. Esto solo se puede hacer en los hexágonos, no se puede hacer ni en el muelle ni en el puerto. Primero paso, tiene que estar vacío, es decir, no puede haber otro vecindario para poder colocar un vecindario. Segundo, pagar el coste. El coste viene en rojo, en este caso serían dos moneditas que pagaría la reserva general. Nos va a pedir una serie de ciudadanos. Pueden ser normales o mejorados. Si ponen color amarillo, tendrían que ser mejorados. En este caso nos pide dos artesanos, porque cogería de mi zona de estado, no del, ni de la cuarentena ni de los talleres, y los cogería y irían a la reserva general. Y aparte, tengo que hacer un transporte. El transporte va a ser en un vagón. Tengo que tener un vagón para poder repoblar. Una vez utilizado ese vagón, se le da la vuelta y lo colocamos al lado de nuestro tablero. Es decir, que ya lo hemos utilizado. Y una vez hecho eso, colocaríamos nuestra ficha de repoblar el vecindario. Después nos fijaríamos si tiene uno más cubos de plaga en ese vecindario. Si al menos tiene uno, vamos a recibir una rata. Y con esto ya hemos hecho la acción de repoblar. Y cuando un vecindario está repoblado, es decir, cuando tiene una fichita de vecindario o de barrio ahí, ya nadie puede colocar un vecindario ahí, y si alguien escoge este hexágono, ya seas tú o otro jugador, como viene aquí indicado, gana 2 puntos de victoria. Eso sí, si en algún momento se coloca o consigue un cubo de plaga, va a recibir ese jugador una rata. En el juego tenemos 3 registros, el azul, que es el de los incendios, que se llama el registro de pobreza, tendremos el de la ciudad y el de las iglesias. Son importantes porque en determinadas rondas va a determinar el orden de turno y son importantes para la puntuación final de la partida. El de arriba ya lo hemos visto, que solo podemos ir avanzando a medida que vamos eliminando cubos de plaga, y los de abajo podemos hacerlo a través de acciones gratuitas o a través de un pago. Como veis aquí un símbolo de moneda y trabajador, eso quiere decir que para poder movernos tanto en uno de los dos, ya sea el de ciudad o el de la iglesia, tenemos que pagar tantas monedas como trabajadores tengamos. Al principio de la partida tenemos 3, pues si queremos avanzar uno, tenemos que pagar 3 monedas. Cuando lleguemos a este espacio ya tenemos un cuarto trabajador, pues si queremos avanzar en cualquiera de los dos tracks, tenemos que pagar 4 monedas. Y cuando lleguemos a este espacio ya tenemos un quinto trabajador, pues ya tenemos que pagar 5 monedas para avanzar en uno de los dos tracks. También es posible avanzar en los tracks correspondientes de forma gratuita si hacemos la acción de los hexágonos donde nos encontremos con nuestro trabajador. En los distintos registros vamos a ver distintas acciones, por ejemplo esta que tenemos aquí, podemos avanzar en la iglesia o en la ciudad, y eso se puede hacer durante, antes o después de nuestro turno de acción. También tenemos posible esta acción en la que vamos a coger nuestros trabajadores que tengamos en reserva, tenemos hasta 2, y acordaros que esto se va a poner en nuestro estado, y hasta que tengamos todos los trabajadores colocados en Mesina no podemos colocar nuestro cuarto o quinto trabajador. Esta ya la hemos visto, que ya podemos mejorar nuestro supervisor y pues también podemos avanzarlo. Y por último tendremos esta que tenemos aquí, que es como la acción de nuestro estado, del sector. En aquellas te permitía hacer 3 en cualquiera de los 3 sectores, aquí solo te va a permitir realizar 1 en cualquiera de ellas. Y por último tendremos esta, que es una acción que te va a permitir realizar la acción de cualquier hexágono, esté ocupado o no. En la producción de algunos talleres también te da la posibilidad de realizar avances en algún tipo de registro. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, nos va a dar 2 avances en la iglesia.
Pues esos si avances lo vamos a hacer en el siguiente turno. Esto lo pondríamos aquí y en el siguiente turno podríamos hacer esos dos avances en cualquier momento durante nuestra acción. Una vez que todos los jugadores hayan colocado sus trabajadores en los hexágonos, acaba la ronda y tendremos una fase de producción y una fase de cuarentena. Lo primero que vamos a hacer es la producción de nuestras barracas en cuarentena. Para ello tiene que haber una barraca mejorada y tiene que haber la presencia de uno de los ciudadanos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una barraca sin mejorar y un ciudadano no produciría nada. Este que tenemos aquí es lo mismo, tenemos una barraca mejorada, pero no tenemos ningún ciudadano, tampoco produciría nada. En cambio, esta que tenemos aquí, pues tiene una barraca mejorada y tenemos una monja, por lo cual vamos a recibir una moneda, una loseta de incendio y un punto de victoria. Una vez visto las barracas de cuarentena, vamos a ver la producción en los talleres. Y van a producir aquellos talleres que tengan el correspondiente ciudadano. Y aquellos talleres que tengan, digamos, el icono de producción, esto que viene con infinito. Porque los que están con que se cogen la ronda 5 o 6 con el efecto del rayo, solo van a producir un punto de victoria, porque el beneficio lo han recibido a la hora de ejecutarlo. Pues en este caso que tenemos aquí, vamos a producir todos los talleres que tengan ese ciudadano. En este caso vamos a tener una monja mejorada. Por tener una monja mejorada vamos a ganar una ficha de incendio, una moneda, un punto de victoria y otro punto de victoria por hacer la producción de la monja mejorada. Y la segunda parte es la cuarentena. Miraremos barraca por barraca. En aquellos que tengamos el ciudadano más a la izquierda lo avanzamos al segundo paso y el que esté en el segundo paso lo vamos a colocar. Bien, lo podemos colocar en cualquier espacio disponible de nuestro estado o si hubiera algún tipo de espacio disponible en los talleres lo podríamos. En este caso solo tengo disponible en los estados porque en los talleres no tengo, pues lo colocaría ahí. Y lo mismo pasaría con este aristócrata que está en el espacio 2, pues pasaría a colocarse. Bien, puedo colocarlo en este taller y pues si lo mejoro va a recibir más beneficios o bien puedo colocar en cualquier espacio del estado. Y una vez acabado los procesos de final de ronda, empezaremos la preparación para la siguiente ronda, si no es la última, y tenemos estos 7 pasos que tenemos en nuestra hoja de ayuda que hay que seguir. El primer paso es mover el marcador de ronda un espacio. Pasábamos a la siguiente ronda. Si ya estuviéramos en la última ronda, pues ya habría la puntuación final. El segundo paso es tumbar todos los trabajadores que haya en los hexágonos. Eso indica que están disponibles para esta ronda. En el tercer paso retiraremos a aquellos ciudadanos que estén en el mismo hexágono que cubos de plaga. En el cuarto paso determinamos el nuevo orden de turno. Nos fijaremos en la ronda que estemos y según el icono que aparezca estará asociado a un tipo de registro o una puntuación. Pues miraremos ese registro, esa puntuación y aquel jugador que esté más adelantado irá por orden de turno y así sucesivamente. Por ejemplo, en la ronda 2 aquí nos indica el registro de iglesia. Pues están empatados el jugador violeta y el rojo y después está el jugador amarillo. Pues el primero, el que está más arriba, va primero, que sería el rojo, después el violeta y después el amarillo. En la ronda 3 va a ser el de track de popularidad. En la ronda 4, ves que es amarillo, pues aquel jugador que vaya primero en orden en la posición de punto de victoria. Aquí sería, en la ronda 5, el registro de ciudad. Y en la ronda 6 vuelve a ser el registro de la iglesia. El paso 5, cogeremos una loseta de puerto y también cogeremos una loseta de muelle. Miraremos aquella loseta de muelle que coincida con la figura del puerto. Entonces colocaremos un bote en cualquiera de los espacios y le añadiremos un cubo de plaga. Si os fijáis, tanto en la ronda 4 como 5 como 6 hay dos botes. Eso quiere decir que en vez de colocar un bote, colocaremos dos botes en ese muelle. Un detalle sobre los botes. Si ahora de coger botes no nos queda ninguno, pues simplemente barajamos los descartes, formamos una nueva pila. Y si ahora de colocar botes en un puerto estuvieran los tres colocados o estuviera totalmente lleno, pues cogeríamos ese bote y lo colocaremos en el siguiente puerto en el sentido de agujas del reloj. El sexto paso es añadir una loseta a Mesina. Cogemos la loseta de la pila correspondiente y vamos a añadirla a Mesina. Para ello nos vamos a fijar en el del puerto del paso anterior, donde era, en este caso sería este, y vamos a echar mano a las reglas. En la última hoja nos trae los posibles espacios donde colocarlo. Son espacios de color negro. En este caso tendríamos que colocarlo aquí cara arriba. Si este espacio estuviera ocupado, pues iríamos al siguiente espacio, en sentido del agujero del reloj, hasta encontrar el espacio siguiente que estuviera disponible. Si estuviera ocupado este, pues el siguiente, así sucesivamente, hasta encontrar un espacio libre y colocar la nueva loseta de Mesina. También en la ronda 5 nos fijaremos que hay que sustituir los talleres. Los talleres de era temprana se van fuera del juego y colocaremos los de era tardía también teniendo en cuenta los iconos de ciudadano. Aquí colocaremos los de aristócrata colocando el que esté en la parte de arriba dándole la vuelta. Aquí colocaremos los de las monjas y aquí colocaremos los artesanos. Siguiendo las reglas generales de que hacer la pila y el que está arriba se le da la vuelta.
Y el séptimo pase es volver a girar la rueda de la población, miraremos dónde se encuentra la rata, hacia qué lado está mirando, en este caso hacia la derecha, pues pondremos en aquellos hexágonos que tengan la rata mirando hacia la derecha placas de cubos y pues repoblaremos según los colores en los hexágonos. Y acordaros que si ponemos un cubo donde se encuentra un marcador de población, ese jugador gana uno de rata. Como podéis observar, en la ronda 4 aparece un 2 por cubitos. Eso quiere decir que vamos a girar la rueda una vez, vamos a mirar, a repoblar con cubos según la figura del ratón y volvemos a girar otra vez, volvemos a repoblar con cubos de plaga según donde esté mirando el ratón y pues generaremos o llenaremos según los ciudadanos, según los colores. Puede darse el caso que a la hora de rellenar no nos queden cubitos suficientes, entonces no ponemos ninguno y vamos a ir parte por parte hasta que se agoten los cubitos. Y en la sexta ronda, como podéis ver, no hay ni plagas de cubos, se considera que la cólera se ha acabado y ni tampoco vienen ciudadanos a repoblar. Y ya por último, si hemos utilizado algún tipo de vagón para repoblar un vecindario, pues le daríamos la vuelta y lo podemos tener activo, es decir, se utiliza una vez por ronda. Una vez finalizada la sexta ronda, acaba el juego en la puntuación final. Primero hay una penalización por ratas. Cada jugador va a mirar cuántas ratas tiene y por cada rata que tenga tendrá que retroceder un espacio en el registro de popularidad. No podemos pasar del 1, es el límite. Después habrá que restar punto de victoria según el número de ratas. Miraremos las ratas que tenemos y en la tabla de la hoja de ayuda o en la página 17 de las reglas nos trae la conversión de ratas en puntos negativos. En este caso tengo 3 ratas, pues serían 2 puntos negativos. Si ahora de restar puntos negativos pasamos del 0, es decir, pasamos por debajo del 0, tendremos puntos negativos acumulados para la puntuación final. Y la puntuación final viene marcada en esta zona de la hoja de ayuda. Lo primero que vamos a anotar son los puntos que pueden ganar los jugadores a través de los 3 registros. Simplemente miramos la posición de nuestro marcador y los puntos que están asociados si es que lo tiene. Por ejemplo, amarillo tiene 3 en el de popularidad, 12 en el de ciudad y 5 en el de iglesia. Y aparte, en el registro de popularidad y solo en ese, el jugador que esté más avanzado gana 10 puntos, el segundo 7 puntos y el tercero 3 puntos. En una partida a 2 jugadores, el primero que esté más avanzado ganaría 5 puntos y el segundo no ganaría nada. Le sumaremos los puntos que tenga cada jugador en su loseta de vecindario. En este caso, por esta loseta de barrio, el jugador rojo anotaría 16 puntos. El siguiente paso, sumamos los avances en el pergamino, tendremos 3 columnas y unos valores de punto de victoria en cada columna. El primero está asociado a lo que sería la construcción, ya sea de mejoras de barracas de cuarentena como de los talleres. Miramos las que tengamos y si tenemos esa cantidad lo vamos a multiplicar por el número indicado, en este caso sería 3, hasta un máximo de 6 mejoras o talleres. Si tengo 2, pues serían 6 puntos. El segundo va a ser el número de botes que tengamos, la cantidad indicada, en este caso 3, por el número de botes que tengamos. Imaginemos que tengo 3, pues sería 9 puntos. Y el último es el número de vecindarios que tengamos, de barrios mejorados. En este caso tengo 3, pues también sería 9 puntos. Y por último, por cada 3 elementos, ya sea madera, una ficha de doble incendio, una ficha de incendio o de moneda, cualquiera de esas combinaciones nos va a dar un punto. Las fichas de doble incendio solo cuentan como 1. Se hace un sumatorio de puntos, aquel jugador que tenga más puntos será el ganador. En caso de empate, miraremos a aquel jugador que tenga más fichas repobladas de barrio. Y si el empate, pues miraremos a aquel jugador que tenga su ficha de barrio repoblada con el mayor punto de victoria. Y una vez que ya tengamos dominio del juego, tendremos el modo avanzado, en la que utilizaremos la parte B del tablero general y nos darán de forma aleatoria un pergamino, una loseta de pergamino, que lo pondremos por el lado B y nos dará distintas formas de puntuar en el juego. Y si queremos, podemos utilizar el registro de propiedad en la zona de rondas para darle un poquito de variabilidad a hora de cambiar el orden de turno y la puntuación final. El funcionamiento de las reglas es exactamente igual, simplemente que en un sector de cada uno de estos 3 colores vamos a tener una zona con un rayo, es decir, que va a ser de efecto inmediato. Cuando colocamos un ciudadano ahí, vamos a recibir el efecto de forma inmediata, pero ya se queda inhabilitado. Es decir, cuando venga el supervisor por ahí, no podemos habilitar este ciudadano porque ya se ha utilizado. Para ello le colocamos una puerta indicando que ya ha sido utilizado. Y en la parte inferior del pergamino tendremos unas puntuaciones que va a tener en cuenta para la puntuación final. Aquel jugador que tenga más vecindario gana 10 puntos, el segundo 7 y el tercero 3. Si es una partida a 2 jugadores, el primero que tenga más vecindarios ganará 7 puntos y el segundo nada.
Y si hay empate, pues miraremos de aquellos jugadores que tengan empatados, pues aquel vecindario que le da más puntos va primero que el que le dé menos puntos. Y si hay empate, si perdiera el empate, pues se suman las cantidades y se divide el número entre el número de empatados, redondeando hacia abajo. Y otro de los cambios que vamos a tener en el modo avanzado son las puntuaciones finales en los pergaminos. Tendremos distintas zonas que hay que puntuar y según la que nos toque, pues tendremos que tener en cuenta unas cosas u otras. Por ejemplo, esta de botes, tendremos que escoger uno de los tres tipos de bote que hay. Por ejemplo, este es el de sedas y multiplicaremos los botes de seda por el número indicado. En este caso, imaginemos que tengo 3 botes de seda por 4, serían 12 puntos. Aquí tendremos que fijarnos en el registro. En este caso va a ser el registro de la iglesia. En ese registro tendremos una barra larga y dos barras largas. Por ejemplo, si esto fuera el pergamino del jugador rojo, no puntuaría nada porque no está entre ninguna de las dos. Por ejemplo, el jugador amarillo puntuaría según los avances y puntuaría lo que sería la primera rayita, y el jugador violeta, si tuviera ese pergamino, pues puntuaría según las dos rayitas. Y aquí, por ejemplo, miraríamos el número de maderas que tengamos por su valor hasta un máximo de 6. Lo mismo pasa con este, que tenemos para contabilizar las monedas hasta un máximo de 9, teniendo en cuenta que tenemos el nivel más bajo, vale medio punto, y si no avanzamos se va a redondear hacia abajo, así que no tenemos ningún punto para ganar. También tendremos pergaminos para los talleres, miraremos hasta un máximo de 5 talleres según el valor indicado por el pergamino, como de cabinas de cuarentena. Aquí no pone máximo porque la cantidad máxima de cabinas de cuarentena que tenemos en el juego son de 4. Y por último tendremos las losetas del avance de los supervisores. Todos acaban en 2 hexágonos, pues aquel que esté atrasado, más retrasado, pues llevará la puntuación más pequeña, y los otros dos, según la posición, pues llevarán las puntuaciones más largas. Oh.